A pesar de haber rescatado un punto el sábado frente a Guanuni, en las internas el Royal Party no ha sido del agrado, puesto que con una victoria hubieran ampliado mucho la diferencia. Y tomando en cuenta que en los otros partidos los resultados favorecieron al equipo cruceño que hoy lidera el grupo A en este Nacional B. Así es, yo creo que tuvimos, digamos, un mal desempeño el fin de semana pasado, no pudimos conseguir lo que pensábamos era un triunfo. Pero de todas maneras, yo creo que en estas clases de partido y de campeonato son difíciles todo. Yo creo que no estuvimos finos, podíamos haber ganado, también al último podíamos haber perdido. Yo creo que el equipo de Guanuni es un equipo bastante bueno, está bien parado. Hoy Royal analizó, reflexionó y se entrenó. Alrededor de una hora, cuerpo técnico y jugadores estuvieron reunidos antes de la práctica. Caras largas en el plantel, escuchando atentamente al técnico Ferreira. Entonces, nos estamos enfocando para eso. Hoy justamente empezamos, estuvimos hablando un rato largo. Todos los problemitas que hemos tenido, sacar un poco, hablar, tratar de mejorar en muchos aspectos, ¿verdad? Y entonces se sacó algunas cosas importantes y yo creo que de una vez por todas tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos cada uno. Luego fue el turno de los jugadores. Hablaron entre ellos, se dieron una voz de ánimo para ir hasta Tarija el sábado visitando a Universitario y tratar de traer una victoria. Finalmente, empezando la semana de autocríticas y análisis, el cuerpo técnico también tuvo su momento a solas con el presidente del equipo, Pablo Chávez. Acto seguido se trabajó sin balón, haciendo énfasis en el trabajo físico con pesas y labores de velocidad. Seguimos en la punta, ahora tenemos la revancha dentro de 5 o 6 días. Yo creo que el objetivo principal está ahí firme. Tenemos que ir a buscar el triunfo nuevamente.